fácil. Will be easy. Tenemos que tomar una decisión. We have to make a decision. Nosotros hemos nacido de Dios. We have been born of the Lord. Le servimos al Señor. We serve the Lord. Y nosotros somos un pueblo que ahora caminamos y andamos por fe. And we are a people who walk and walk with through faith. Van a haber desafíos. There will be challenges. Su fe va a ser desafiada. Your faith will be challenged. Quizá usted es muy joven. Perhaps you're too young. Porque yo no veo personas que tienen mucha edad aquí. Veo jóvenes. Because I don't see any elders. Amen. I see a lot of youth. Y como joven muchas veces usted va a tener confrontaciones. And as youth you're going to have confrontations. Va a tener luchas. You're going to have battles. Va a haber guerras. You're going to have wars. El mundo se le va a presentar de una manera que le quiere robar la bendición. The world will present itself in wanting to steal your blessings. Quizá usted anhela tener una familia. Perhaps you dream of having a family. Tener un hogar. Of having a home. Y quizás usted mira que usted no puede encontrar eso. And perhaps you see that you cannot find this. Porque su fe va a ser confrontada. Because your faith will be confronted. Pero usted tiene que entender. But you must understand. Que toda la vida necesita una confrontación. That everything in life needs a confrontation. ¿Cómo usted sabe que usted es poderoso en Dios? How do you know that you're powerful in the Lord? ¿Cómo usted sabe que Dios ha depositado la unción de su Espíritu en usted? How do you know that the Lord has deposited the anointing of His Holy Spirit in you? Cuando hay confrontaciones. When there are confrontations. Cuando hay problemas. When there are problems. Cuando hay situaciones. When there are situations. Cuando las adversidades vienen. When the adversity comes. Usted comienza a mirar a Dios. You start to see the Lord. Usted comienza a fortalecerse en el Señor. You start to strengthen yourself in the Lord. No confía en su fuerza. You don't trust in your strength. Porque quizá usted se va a debilitar en el camino. Because perhaps you will be weakened in your ways. Por eso la palabra dice, el débil diga, fuerte soy. This is why the word of the Lord says that the weak say that they are strong. Pero fuerte en Dios. But strong in the Lord. Para poder vencer. To be able to conquer. Tenemos que confrontar. We have to confront. Todos los hombres de Dios confrontaron situaciones. All of the men in the Bible confronted situations. David confrontó a un gigante. David confronted a giant. Pero tuvo que hacerle frente. But he had to face him. Para que Dios lo llevara al siguiente nivel. So that the Lord can take him to the next level. Imposible que tú quieras llegar a otro nivel cuando tú no has pasado lo que te está molestando. It is impossible for you to get to the next level if you have not confronted what is bothering you. Tú no puedes pasar al otro nivel cuando tú huyes de lo que te está molestando tu vida espiritual. You cannot pass to the next level if you are fleeing from what confronting your life with the Lord. David peleó. David fought. David guerreó. He made war. Pero Dios estaba de su lado. But the Lord was on his side. Mira a su hermano que está al lado suyo, a su hermano, y dígale, Dios también está de tu lado. The Lord is also on your side. Pero dígaselo creyendo, Dios también está de tu lado. The Lord is also on your side. Dios también está de tu lado. The Lord is also on your side. Tú puedes vencer. You can conquer. Tú puedes caminar con Dios. You can walk with the Lord. Tú no eres el único que ha pasado situaciones. You're not the only one that has gone through situations. Tú no eres el único que ha pasado momentos difíciles. You're not the only one that has gone through difficulty. Los hombres de la Biblia también lo pasaron. The men of the Bible also did. Mira a tu hermano que está al lado, dígale, tienes que confrontar y tienes que vencer. You have to confront and you have to conquer. Tienes que confrontar y tienes que vencer. Mira a su hermano que está, lo dígale, a usted no lo han puesto en la fosa de los leones. You have not been thrown into the lions then. Mira a su hermano y pregúntele, dígale, o lo pusieron en el horno de fuego. Or have you been thrown in the furnace of fire? Mira a su hermano y dígaselo. Te pusieron en el horno de ¿Te fuego. Te pusieron en el horno de fuego. Have you been in the furnace of fire? ¿Verdad que no? No. No. Pero usted ha tenido otras confrontaciones. But you have had other confrontations. Quizás hay personas que fueron tentados. Perhaps there are people who have been tempted. Y quizás dentro del caminar fallaron. And perhaps within their walk they failed. Se equivocaron. They erred. Pero aquí en la iglesia no hay nadie que te juzgue. But here in church no one is to judge you. Aquí no hay quien lance una piedra contra ti. There is no one that's going to set a stone against you. Porque Dios es el único que restaura. Gloria el único que obra. El único que salva. Se llama Jesucristo. Because the Lord is the only one that restores, the only one that forgives, and the only one that helps. Nadie te puede tirar una piedra a ti. No one can cast a stone at you. Porque Cristo te cubre. Because Jesus Christ covers you. Mira su hermano, dígale, Cristo me cubre. Cristo Christ me cubre. Covers you. Su sangre es un escudo. His blood is a shield. Aleluya. Hallelujah. Puede haber fallado, te puede haber equivocado. You might have made a mistake and failed. Amén. Amen. Pero usted tiene que caminar. But you must walk.
Confronte su problema. Confront your problem. Sigue adelante con Dios. Amén. No se detenga. Do not Amen. Stop. David confrontó al gigante. David confronted the giant. Aquel gigante lo intimidaba. That giant who intimidated him. Él tenía hasta guardaespaldas el gigante. He even had bodyguards. Mírese que el que iba a pelear tenía guardaespaldas. Look at the one who was going to fight had bodyguards. Arrastraba su espada. He would drag his sword. Quizá le sacaba fuego del piso. He would probably even make it spark. David no tenía una armadura de guerra. David did not have an armor of battle. Pero la armadura que tenía David. But the armor that David had se la había dado Dios. Was given to him by the Lord. Porque había sido depositada por el Espíritu Santo. Because it had been deposited by the Holy Spirit. Esa armadura que nadie la puede ver, pero que Dios la ha depositado. That armor that no one can see, but the Lord deposited it. La armadura que habla Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. The armor that Ephesians 6, verse 36 and on speaks of. Y entonces bien importante de poder entender este principio. And so it's very important to be able to understand this principle. El gigante se enfrenta contra David. The giant confronts David. David lo confronta. And David confronts the giant. El gigante le dice, oye, ¿acaso yo soy un perro? The giant says to David, am I a dog? Que tú vienes a mí con una piedrita. That you come to me with a few stones. Y con una onda. And with a slingshot. Tú vienes contra mí con una piedrita y una onda. You come to me with a few stones and a slingshot. ¿Cómo puede ser posible eso? How can this be possible? Le dijo, hoy día tú vas a ver quién soy yo. He said, today you're going to see who I am. Pero David. But David. En ese momento. In that moment. El hombre de Dios. The man of God. El joven lleno de la presencia del Espíritu Santo. A young fulfilled with the presence of the Holy Spirit. Trae una palabra profética. Brings a prophetic word. Y le dice, tú vienes contra mí. And says, you come against me. Con espada y jabalina. With a sword and a shield. Mas yo vengo contra ti. But I come against you. En el nombre de Jehová. In the name Amen. Of Jehovah. Gloria a Dios. El Dios de los escuadrones de Israel. The God of angel armies of Israel. Hoy me levantaré. Today I will rise. Y pelearé contigo. And I will fight against you. Y te cortaré la cabeza. And I will behead you. Todavía no lo había hecho. Pero ya le di una palabra profética. He had not done it, but he said the prophetic word. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? And why does this happen? Porque siempre cuando hay una confrontación, usted tiene que aprender a terminar la guerra. Because when there's always a confrontation, you must finish the war. Tiene que terminarla. You have to finish it. Usted no puede dejar nada, una puerta abierta. You cannot leave any doors open. Todo lo que usted le moleste, tiene que terminarlo. Everything that bothers you, you have to finish it. Acabarlo. Finish it. No le puede dejar con vida. You cannot leave it alive. No le estoy diciendo que usted tiene que ir a matar a alguien. I'm not telling you to go kill someone. No vaya por ahí. No, el pastor dijo. Oh, the pastor said. El pastor no dijo eso. The father did, the pastor didn't say that. Espiritualmente. Spiritually. Si usted está siendo tentado. If you're being tempted. Usted tiene que confrontar eso. You must confront it. Y terminarlo. And finish it. Porque Dios le ha dado el poder y la autoridad para terminarlo. Because the Lord has given you the power and the authority to finish it. Eso lo está molestando, pues usted termínelo. If it's bothering you, you must finish it. Y ya viene y desbarata todo la oposición. And you break through with all adversity. Todo lo que usted le moleste, usted viene y lo termina. Everything that bothers you, you finish it. Pero tiene que terminarlo. But you have to finish it. No puede usted hablarle y dejar el problema o la situación que tenga vida. You cannot talk to it and allow for the problem or the situation to take life. Alguien le molesta, alguien le ofende, usted tiene que terminar eso. If someone bothers you and offends you, you have to finish it. Usted siente como que alguien trata de molestarle su vida. Pues usted acaba eso. You feel as though someone is bothering your life. You have to finish it. No le puede decir, ay bendito. You cannot say. A mí me da pena. I feel bad. Pero yo no lo quiero, pero me da pena. I don't like him, but I feel bad. No. Usted termina lo que tiene que terminar. You have to finish what you have to finish. Y le corta el cuello espiritualmente. And then you cut the neck. Y le dice, no más. And say no more. Amén. No más. No more. No hace como aquel hombre. Don't do like that man. Que iba en un bus. That was going on a bus. Y entonces el hombre quería tener una novia. And the man wanted to have a girlfriend. Y entonces llega el bus y una señora estaba sentada de un lado y una joven del otro lado. And so he gets on the bus and there's a elderly lady to one side and a young lady on the other. La de la esquina era mayor, bien viejita.
The one on, in the corner was an elderly lady. Y la otra, pues, del otro lado, era una chamaquita. And the one on the other side was a youngster. Bien bonita. Very pretty. Elegante. Elegant. Y cuando el mundo sabe que tiene la tendencia que cuando a las curvas la inercia del cuerpo va hacia un lado. And while you're riding on the bus, when it hits a curve, you tend to go sideways. Y cuando iba al lado de la señora. And when he was next to the elder lady. El hombre decía, el Señor reprenda al diablo. He would say, may the Lord rebuke the devil. Pero cuando venía y le tomaba la inercia al cuerpo de la muchacha bonita. But when he got closer to your younger one. Pensaba que era como colchón, se tiraba con todo. Le decía, hágase tu voluntad, Señor. He found comfort. He would say, Lord, may your will be done. Dale un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Give the Lord a round of applause. Gloria a Dios. May the glory be to the Lord. Dios es bueno. God is good. Confrontando los desafíos de la vida. Confronting the challenges of life. David vino, cortó el cuello. David came and beheaded the giant. Y después de eso Dios vino y lo instaló como rey de Israel. And then the Lord placed him as the king of Israel. Qué bueno poder saber que después de la victoria, de la guerra, de la confrontación, Dios te lleva a otro nivel. How great it is to know that after the war, the battle, and the victory, the Lord takes you to another level. Tenemos que pelear la batalla. We have to fight the battle. La única batalla que Dios te ha llamado a pelear es la batalla de la fe. The only battle that you have been called by the Lord to fight is the battle of the faith. No te ha mandado a pelear con un hermano, con otra hermana, con el vecino. He has not called you to fight with your brethren in Christ or with a neighbor. No te ha mandado a pelear con nadie de la comunidad. He has not called you to fight against anyone in your community. El único, la única batalla que la iglesia tiene es pelear la batalla de la fe. The only battle that the church has is to fight the battle of the faith. La batalla de la fe. The battle of the faith. Para que cuando llegue su Cristo no ha venido y usted falta. So that when you part with the Lord, if Jesus Christ has not come, diga como dijo el apóstol Pablo, you will be able to say like Apostle Paul said, he peleado la buena batalla de la fe. I have fought a good battle of the faith. Ahora lo que me espera es el galardón de la vida. Now all I am waiting for is for the price of life. Pero usted tiene que confrontar. But you must confront. Ay, Señor. Oh, Lord. Yo no puedo seguir adelante. I cannot continue. Ay, es que soy muy débil. I'm too weak. Es que no sé, Señor, yo como que me debilito. I don't know, Lord, I get weak. No, usted tiene que hacerse fuerte. You must become strong. Usted tiene que aprender a respetarse. You must learn to respect yourself. Usted tiene que aprender a amén, saber que Dios lo ama, pero usted también entender que usted vale. Amen, you must understand that the Lord loves you, but you have worth. Que usted es importante. That you are important. Que usted no es cualquier cosa. That you are not just anything. Que en la mano de Dios. That in the hands of the Lord. Usted es un instrumento poderoso de Dios. You are a powerful instrument of the Lord. No importa su pasado. No importa lo que haya acontecido. Usted es importante en las manos de Dios. It doesn't matter what your past is like and what you've been through. You are important in the hands of the Lord. Y a su nombre. Gloria. Dios es bueno. God is good. Y el apóstol Juan. Apostle John escribe una de las epístolas generales. Wrote one of the general letters. Y por eso escribe Primera de Juan capítulo 5. And this is why he writes First of John chapter 5. Y dice, and says, versículo 4. Verse 4. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. For whatever is born of God overcomes the world. Usted nació de Dios. You were born of the Lord. ¿Y cuándo nació de Dios? And when were you born of the Lord? El día que usted aceptó a Jesucristo como el Señor de su vida. The day that you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. El día que usted recibió a Jesús y le dijo, tú eres el Señor de mi vida, te recibo. The day that you accepted Jesus in your life as your Lord and Savior. Ese día tú naciste de Dios. On that day you were born of the Lord. Y por eso dice el versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. And this is why verse 4 reads, for whatever is born of God overcomes the world. Usted no le puede dar una cátedra a Dios. You cannot teach the Lord. Hay hermanos que le oran a Dios. There are people who pray to the Lord. Ay, Señor, tú sabes. Oh, Lord, you know. Que yo soy débil. You know that I'm weak. Tú sabes, Señor, que yo no puedo. You know, Lord, that I can't do it. Señor, mis fuerzas se van. My strength are gone. Señor, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Lord, you have no idea what I'm going through. Te quiero decir que Dios sí sabe lo que tú estás pasando. I want to tell you that the Lord does know what you're going through. Dios conoce todo de ti. The Lord knows everything about you.
Para Dios de ti no hay nada oculto. There is nothing hidden from the Lord. La Biblia dice que aún sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. The Bible states that he even knows how many hairs we have on our scalp. Quizás usted que tiene mucho pelo, Dios cuenta mucho y sabe todo. Maybe for those of you who have a lot of hair, the Lord counts a lot and knows a lot. Gloria al Señor, conmigo no tiene tanto trabajo. May the glory be to the Lord, he doesn't have to work with me. Y a su nombre. Pues yo soy inteligente, no lo hago que trabaje tanto. Gloria a Dios. Dios es bueno, un aplauso fuerte al Señor. O sea que la iglesia nació para vencer. The church was born to conquer. La iglesia tiene poder, poder de Dios. The church has power, power of the Lord. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. And y'all shall receive the power when the Holy Spirit of the Lord comes over you. Y me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. And you will serve as a witness to me in Samaria and in all the confines of the earth. Dios te ha dado el poder para vencer. The Lord has given you the strength to conquer. Tienes el amor, tienes el poder. You have the love, you have the power. Porque el evangelio es poder, es dinamita de Dios. Because the gospel is dynamite, it's power of the Lord. Si usted entendiera que Dios ha depositado dinamo en su vida. If you would understand that the Lord has deposited dynamite in your life. Usted entendería que usted está lleno de poder y de gloria. Then you would understand that you're full of power and glory. Que cuando usted combina la búsqueda de Dios, la oración, el canto, la alabanza y una buena relación con Dios. That when you combine the preaching, praising the Lord, seeking the presence of the Lord, praying. Lo que va a salir de su boca es poder. What's going to come out of your mouth is power. Un poder glorioso. A glorious power. Un poder que nadie lo va a detener, nadie la va a poder detener, hermana. A power that no one will be able to stop. Porque usted ha nacido de Dios. Because you are born of the Lord. Y dice la palabra. And the word of the Lord reads. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. And this is the victory that has overcome the world. Y esta es la victoria que ha vencido ¿qué? Al mundo. And this is the victory that has overcome the world. Y dice el apóstol Juan. ¿Y qué es lo que ha vencido al mundo? And the apostle Paul said, John says, what is that has overcome the world? Nuestra fe. Our faith. Nuestra fe. Our faith. Nuestra fe. Our faith. Nuestra fe. Our faith. Es nuestra fe. It's our faith. La fe que Dios ha depositado en nosotros. The faith that the Lord has deposited in us. La fe que nosotros hemos abierto nuestro corazón al Señor. The faith that we have opened up our hearts to the Lord. ¿Y cómo viene la fe al creyente? And how does the faith come to the believer? Escuchando la palabra. By listening to the word of the Lord. Leyendo la palabra. Reading the word of the Lord. Escudriñando la escritura. Looking through the word of the Lord. Entonces ahí usted comienza a ser llenado de fe. And there you start to be filled with faith. Si usted no escudriña. If you don't read. Si usted no lee la Biblia. If you don't seek the Bible. Su fe puede ser golpeada. Your faith will be confronted. Porque se va a debilitar. Because it's going to dwindle. Pero cuando usted escudriña. But when you read. Cuando usted comienza a leer. When you start to read. Cuando usted comienza a escuchar. When you start to listen. Amén. Cuando usted comienza a palpar. When a vivir. You start to touch and to live. Entonces usted va a entender. Then you are going to understand. Que el evangelio es poderoso. That the gospel is powerful. Que la gloria del Señor es real. That the glory of the Lord is real. Que Dios cambia los corazones. That God changes the hearts. No importa lo que haya pasado. It doesn't matter what happened. Dios cambia los corazones. The Lord changes the hearts. Son corazones que parecen roca. Those hearts that seem like rocks. Que parecen que son duros. That they seem like they're hard. Cuando la mano de Jesús. When the hand of Jesus. Cuando el Espíritu Santo toca. When the Holy Spirit touches. Aleluya. Hallelujah. Es cambiada esa vida. That life is changed. Es transformado todo. Everything is transformed. Nuestra fe tiene que crecer. Our faith has to grow. Entonces cuando nosotros crecemos en fe. And so when we grow in faith. Nosotros no sabemos confrontar los problemas. We do not know how to confront the problems. Cuando usted tiene un problema. When you have a problem. Usted no se va de rodillas. You don't go on your knees. A decirle a Dios. To say to the Lord. Señor, dame fe. Lord, give me faith. Señor, dame fe. Lord, give me faith. Eso es antibíblico. That's anti-biblical. La bíblica, la fe se comienza a expresar. The faith is expressed. Usted se prepara todo el tiempo. You prepare all the time. Para cuando llegue el momento de la crisis. So that when the moment of crisis comes. Usted pone en acción la fe. You put into action your faith. Eso es como que usted vaya. A estudiar una universidad. That's like if you go to a university to study. Pasa cinco años.
5 years go by. Estudiando para ser doctor. To study to become a doctor. O 6 años. Or 6 years. Y va un año quizás a hacer práctica. And maybe you go into practice after a year. Cuando le llega el momento. When the time comes. De hacer una cirugía. To perform a surgery. Ese doctor no va a decir. The doctor is not going to say. Déjame ir a los libros para ver qué dice cómo corto. Let me go back to the book so that I can see how I'm going to cut. Ya usted está ahí en el quirófano. You're already there in the OR. Y comienza a leer. Déjame ver el primer libro que yo estudié en el primer año. And let me look at the first book that I read the first year. Tiene que cortar así. Oh, you have to cut like this. No. Ese hombre está preparado, se preparó. No, that man is already prepared. En ese momento lo que tiene que hacer es hacer su trabajo. In that moment all he has to do is his work. Que él ya se preparó. Because he is already prepared. La fe es igual. The faith is the same. Usted pasó muchos años escuchando o poco tiempo escuchando palabras. Perhaps you spent a long time or little time listening to the word. Y su vida está llena de fe. And your life is full of faith. Cuando llega la crisis, usted acciona el escudo de la fe. When the crisis comes, you action the shield of the faith. Llega el problema, en el nombre de Jesús se rompe. The problem comes and in the name of Jesus it is broken. Se destruye la adversidad. Adversity is destroyed. Gloria al Señor. May the glory be to the Porque Lord. La fe es una acción. Because faith is an action. Imagínate, Dios le habló a Abraham. Imagine the Lord spoke unto Abraham. Le dijo, deja tu tierra y tu parentela. He said, leave your family and your land. Y Abraham dice que solamente siguió. And Abraham just followed. No le dijo a Dios. He didn't say to the Lord, ¿cómo lo vas a hacer? How are you going to do it? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? What are you going to do? ¿Cómo yo voy a comer? How am I going to eat? ¿Dónde voy a vivir? Where am I going to live? ¿Cómo va a ser mi vida? How is my life going to be? Aquí yo estoy bien. Here I'm fine. Tengo comodidades. I have all the necessities. Pero yo voy a salir de la comodidad que yo tengo. But I am not going to get out of my comfort. Para ir a sufrir. To go suffer. No, Dios le habló. No, the Lord spoke unto him. Y le dijo, vete, que te voy a prosperar. And said, go, I'm going to make you prosperous. No le preguntó cómo. He didn't ask him how. Solo caminó. He just walked. Porque así es la fe. Because that is faith. Es la acción. It is the action. De lo que no hemos preparado. Of what we have prepared for. De todas las veces que hemos leído el Salmo 125. Of all the times that we have read Psalm 125. Porque lo leemos tanto. Because we read it so many times. Los que confían en Jehová. Those who trust in Jehovah. Son como el monte de Sion. Are like Mount Zion. Que no se mueven. That are not to be removed. Sino que permanecen para siempre. But they persevere forever. Entonces cuando llegue el momento de la crisis. So when the time of crisis comes. Usted le va a decir. You're going to say. Jesús. Jesus. Soy como el monte de Sion. I am like Mount Zion. Que no se mueve. That will not be moved. Y permaneceré. And I shall remain. Contigo. With y sirviéndote. You and serving you. No hay problema que me mueva. There would not be a problem that's going to move me. Camina. Walk. Accionó la fe. You action your faith. Pasa problemas. You have problems. Usted mira a Dios. You look at the Lord. No mira el problema. You don't look at the problem. ¿Está viendo el problema? You see the problem? Usted va a tener dificultades para caminar con Dios. You're going to have difficulty walking with the Lord. Porque está viendo el problema. Because you're focusing on the problem. Cuando usted mira el problema. When you see the problem. Entonces usted no va a encontrar una solución. Then you're not going to find a solution. Va usted a entrar en caos. You're going to be in chaos. Por eso el Salmo 21. This is why Psalm 121. Está hablando que había problemas aquí abajo. They speaks of problems that were going on down here. Pero el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. But the psalmist says, I will raise my eyes to the mountains. No dice el salmista, yo miraré los problemas. He doesn't say, I'm going to focus on the problems. El salmista le dice, aquí están los problemas, está bien, quédense allí. The psalmist says, the problems are there, okay, stay there. Alzaré mis ojos a los montes. I will raise my eyes to the mountains. De donde vendrá mi socorro. Of where my help comes from. Porque mi socorro viene de Jehová. Because my help comes from Jehovah. Que hizo los cielos y la tierra. Who created the heavens and the earth. Qué tremendo. How great. Qué tremendo poder entender este salmo. How great is to be able to understand this psalm. Porque a veces lo leemos pero no sabemos. Because sometimes we read it but we don't understand lo que estamos leyendo. We don't understand what we're reading. Lo que dijo, los problemas quedan en la tierra. What he said was that he was going to leave the problems pero yo miraré arriba. But he was going to focus up high. A las alturas. In the up high. Porque de ahí viene mi confianza. Because there is his trust. Hallelujah. Hallelujah. Mira a su mano, dígale, en Dios está la respuesta. In God there is the answer. Pero dígaselo. En Dios está la respuesta. Si usted ve que se le está durmiendo el hermano, métale su codacito y dígale, Dios te bendiga. En Dios está la respuesta. Dele su codacito, no se preocupe. Aleluya. Esto no es nada que se duerma una vez, qué tentaciones. Oh, pastor, there's a lot of temptation out there in the world. Que yo nací con una genética, pastor, que yo escucho la música y el cuerpo se me va para los lados.
I was born with a genetic that if I hear the music, my body just moves to the sides. Te sabe, pastor, que tengo una genética tremenda. You know, pastor, I have great genetics. Ay, pastor, yo escucho ese reggaetón y mire, y parece como que la cadera se va para allá y es por acá. Y esa es mi confrontación que tengo y por eso que me vengo y a veces me confronta y no puedo caminar con el Señor. That's the confrontation that I have and this is why sometimes it's hard to walk with the Lord. Ay, pastor, si usted supiera, yo le quiero ser fiel a Dios. Oh, pastor, if you only knew, I want to be faithful to the Lord. Ay, pero ponen un duranguense enseguida, como que los pies se van para atrás. Y vamos a la fiesta de mis amigos. And then we go to the parties. Y mi esposo que le sirve al Señor también dice, no te preocupes, hay nadie, vamos a una bailadita. And my spouse who also serves the Lord says, it's okay, we can dance. Aquí nadie nos viene, aquí tranquila. Mire, hermano, y dígale, si crees que Jesús es el Hijo de Dios, tú vence al mundo. If you think that Jesus is the Son of God, you will conquer the world. You will conquer the world. Mira, tu hermano, yo venzo en el nombre de Jesús. I conquer in the name of Jesus. Y a su nombre. To his name be the glory. Tú vence, porque naciste para vencer. You conquer because you were born to conquer. Naciste para vencer. You were born to conquer. Escucho música, pastor. I listen to music, pastor. Y a veces viene esa música se pone. And sometimes the music gets me. Y cuando llega el momento, yo la estoy cantando. And when the moment comes, I'm singing. Y la estoy tarareando. And I'm singing right along. Y me olvido que hay alabanza. And I forget about the worship. Que hay adoraciones. That there's adoration. Ay, pastor, pero hay veces que yo pongo las adoraciones. Oh, pastor, sometimes I put the worship music on. Pero como que me aburro. But I get bored. Porque esa música como media rara. Because that music is strange. Y entonces como que a mí me gusta la energía. And I like the energy. Yo entiendo, usted es latino. I understand, you're Hispanic. Eso está en la genética. It's in your genetics. No importa dónde venga latino siempre tiene diferente tipo de ritmo, pero le gusta la música rápida. If you're Hispanic, it doesn't matter where you come from, you like fast music. Pero usted nació de Dios, usted vence al mundo. But you were born of the Lord and you conquer the world. Yo no te estoy diciendo que va a ser fácil. I am not telling you that it's going to be easy. Pero tienes que entender que tú vences. But you must understand that you can conquer. Y que se te deja arrastrar por estas pasiones, te va a separar siempre del propósito de Dios. And that if you allow to be dragged by these passions, it's always going to take you away from the purpose of the Lord. Que los amigos vienen y te dicen, tú eres tonta, ahora mira, ve, qué evangélico. Your friends come and taunt you and say that, look at you, you're now an evangelist. Que ahora eres cristiana. And now you're a Christian. Aleluya. Hallelujah. Ahora es una aleluya. Now you are hallelujah. Ay, hermana, entonces yo no se la puedo invitar para los parties. Oh, sister, then I can't invite you to the parties. Y enseguida, como la hermana no está bien con el Señor, o la hermana no está bien con el Señor, dice, bueno, tú sabes que hay que servir a Dios, pero a veces uno como que se cansa. And immediately, since the brethren is not well with the Lord, they say that they get tired. Servir a Dios es un deleite. To serve the Lord is a delight. Servir al Señor es lo más bello que puede haber. To serve the Lord is the most beautiful thing that there could be. La sonrisa en Dios siempre tiene que estar. The smile in the Lord has always have to be there. Porque lo que Dios ha depositado es el gozo del Señor en tu vida. Because the Lord has deposited the joy of Dale God in your life. Al Señor. Give the Lord a round of applause. Es el gozo de Dios. It is the joy of the Lord. Imagínate un cristiano que no tenga gozo. No puede vencer. Imagine a Christian without joy cannot conquer. Un cristiano que no tiene gozo en Dios no puede vencer. A Christian that doesn't have joy in the Lord cannot conquer. Aunque ore, aunque ayune. Despite the prayer in the fasting. Aunque gima ante Dios. Even if they cry on before the Lord. No va a poder vencer. They will not be able to conquer. Porque está bien, tiene una relación con Dios. Fine, they have a relationship with the Lord. Pero tiene que entender que el gozo en el Señor es su fortaleza. But they must understand that the joy in the Lord is their strength. O sea, lo que te hace fuerte en Dios es el gozo. What makes you strong in the Lord is the joy. Y usted viene y mira a su hermano y su hermano le dice, ay, varón. And si you look at your brethren and say, si brethren. Si usted supiera que los problemas que estoy atravesando. If you only knew the problems that I'm having. Y usted viene y le dice, pero muchachos, si tú supieras también que estoy pasando situaciones, pero mi Cristo es más grande que los problemas. And you tell them bueno. That you have problems too, but Christ is greater than any problem. God is good. Estoy pasando situaciones, yo también, pero en Dios yo confío, porque mi Dios es más grande. I trust in the Lord because God is greater than any problem.
Usted tiene que entender que usted tiene que tomar actitud en Dios. You must understand that you have to take an attitude in the Lord. Usted tiene que tomar esa actitud grande en Dios. You must take that big attitude in the Lord. Y el gozo del Señor es su fortaleza. And the joy of the Lord is your strength. Usted llega a un banco. You arrive at a bank. A veces caballero que usted ve que entra en un banco. Sometimes there are gentlemen who walk into a bank. Y la joven que está atendiendo allí. And the teller who is serving them. Le dice, buenos días. Says to them, good morning. ¿Cómo está? How are you? Bienvenido. Welcome. Y ese caballero dice, uy, como que me trato tan bien. And the gentleman starts to take a liking to her. Se siente como que, como, yo le habré gustado. He feels like she likes him. No sabe que ese es el modo de tratar de ella. He doesn't know that this is the way that she greets people. Para eso fue contratada. This is why she was hired. Por eso te ve con él. Buenos días, ¿cómo está? Good morning, how are you? Usted se mira otro. Está seria. Llega el otro. Buenos días, ¿cómo está? The next one comes and she repeats herself. Seria. Porque fue contratada para eso. Because this is what she was hired for. Pero usted no fue contratado, usted le sirve a Dios. You were not hired, you serve the Lord. Y usted tiene el gozo del Señor. And you have the joy of the Lord. ¿Cómo está mi hermana? Bendecida por el Señor. Mi hermana, aquí pasando situaciones, pero para Dios no es nada imposible. Oramos y Dios destruye todas las adversidades. Amen. Sister, going to trouble, but the trouble that I'm going through is not greater than the Lord because we're going to conquer all against all adversity. Ay, hermana, si usted supiera que estoy pasando situaciones. Oh, sister, if you only knew I'm going through problems. No se preocupe, hermana. Toda situación tiene solución rápida. Don't worry, sister. All problems have a quick solution. Ay, hermana, es que mi esposo se fue ayer. Oh, sister, my husband left yesterday. Pues mi hermana, hay que ir de rodillas para que regrese. Well, then, sister, we have to get on our knees so that he can come back. Ay, no, hermana, yo no quiero que regrese. Mejor sola que mal acompañada. Oh, no, sister, I don't want him back. It's better that I'm by myself than to have bad company. Entonces, hermano, ¿te estás segura? Sister, are you sure? Porque oramos y Dios lo trae rápido. Because we pray and the Lord will bring him fast. Y como le dije, Jacob, ¿usted cree que lo trae rápido? Oh, and you think he's going to bring him quickly? Of course. Dios lo trae rápido. The Lord brings him back quickly. Amén. Amen. Pero el problema es la oración que nosotros hacemos. But the problem is the prayer we do. Hay veces, hay hermanas que usted ve que están orando por el esposo 100 años para que llegue a la iglesia. There are sisters that they spend 100 years praying for their husband to come to church. Ay, Señor. Oh, Lord. Tócale el corazón. Touch his heart. Ministrale. Minister his heart. Ay, Señor. Lord. Él se fue para la barra. He took to the bar. Pero guárdalo allí, Señor. But keep him safe there, Lord. ¿Cómo va a llegar ese hombre a los caminos de Dios? How is that man going to come to the walks of the Lord? Señor. Lord. Se fue para la barra. He went to the bar. Métale un revolú que se forme allí. Let there be a fight that breaks out there. Que le pase algo grande. Let something big happen. Que no tenga que volver más a sus lugares. That he would never go back to those places. Ay, Señor, guarda. Oh, Lord, keep him safe. Si él golpea a alguien, que no lo golpee. If he gets someone, don't let him get hit. Ay, Padre. Y a su nombre. To his name be the glory. Confrontando los desafíos de la vida. Confronting the challenges in life. Qué tremendo Dios. How great is God. Gloria al Señor. May the glory be to the Lord. Vamos rápidamente a la palabra del Señor. Let's go quickly to the word of the Lord. Vamos a tocar unos cuantos puntos. We're going to touch up on a couple of points. Primer punto. First point. Nuestra fe va a ser confrontada. Our faith will be confronted. Nuestra fe va a ser confrontada. Our faith will be confronted. Comenzamos a orar. We start to pray. Hay hermanos que comienzan a orar. There are people who start to pray. Comienzan a ayunar. They start to fast. Y enseguida su cuerpo comienza a darle molestia. And quickly they start feeling ill. ¿Qué le duele aquí? This hurts. ¿Qué le duele acá? That hurts. Comenzó a orar y ya le duele la cabeza. They start to pray, now they have a headache. Comenzó en ayuno y ya comienza a sentir que le duele la espalda. They start to fast and now they have backache. Era sano todo el tiempo. They were always healthy. Pero decidió ayunar. But they decided to fast. Y enseguida le aparece mala noticia que la diabetes. And suddenly here creeps up diabetes. ¿Y cómo ayuno ahora? And now how will I fast? Tengo diabetes. I am a diabetic. Confrontando. Confronting las adversidades. The adversities.
Tiene que tomar la autoridad. You must take authority. Hablarle a la enfermedad. Speak unto the illness. Hablarle a su cuerpo. Speak unto your body. Hablarle a su organismo. Speak unto your whole body. Hablarle sin miedo. To speak without fear. Pasa que cuando vienen las enfermedades. The problem is when illness comes. Nosotros no las echamos encima. We carry them. Dice, ay no, porque ahora yo tengo esta enfermedad. Oh no, because now I'm sick. Te tiene que decir, esa enfermedad no es de mi cuerpo. Esa enfermedad no es mía. You have to say that that illness is not of your body. It's not yours. En el nombre de Jesús fuera. In the name of Jesus. Amén. Diabetes te seca por el poder de la palabra. Tus raíces se mueren en el nombre de Jesús. Diabetes, your roots will die in the name of Jesus. Ay, mi cuerpo me molesta. My Le hablo a mi cuerpo en el nombre de Jesús. I speak unto my body in the name of Jesus. Ay, siento que los huesos como que me suenan todo como matraca. Cuando me tiro me suena prrac, trrac, trrac. Pues le habla a su hueso y le dice, en el nombre de Jesús, hueso. Then you speak unto your bones and say in the name of Jesus, bones. Escuchen palabra de Dios. Listen to word of the Lord. Ustedes son